Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas. Uno de los grandes referentes de la ley de dependencia, independientemente de lo que queda de ella, era su proyección laboral, además de su objetivo asistencial y evidentemente social. La dependencia precisa de mano de obra, lo cual en sí mismo era un plan de empleo a escala nacional. Pero la dependencia genera también una actividad económica independientemente de la solidaridad del sistema, convirtiendo todas las investigaciones para disminuir la dependencia o la discapacidad que van unidas en un sector emergente que va a seguir funcionando incluso con los recortes que se han aplicado y se siguen aplicando a la ley estrella de los socialistas. Dicho de otra forma, la discapacidad es también un negocio, un gran negocio, y por eso la investigación no se para a pesar de la crisis. Otra cosa es que la crisis ponga en un brete al sector porque a ver quién compra las aplicaciones que hacen la vida más fácil a todo el mundo. Ahí está la madre del cordero. Esta semana hemos estado en el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos, el CRMF, ese centro enclavado en Campos Soto, que es uno de los escasos referentes que el Inserso tiene en España. Y obviamente, al ir allí para asistir a una conferencia, lo hacíamos con la creencia de que nos iban a explicar los avances tecnológicos aplicados a la discapacidad, pero a la discapacidad de los usuarios del centro, donde, dicho sea de paso, hace tiempo que trabajan en una casa inteligente, cada vez más inteligente. Pues también eso, pero la sorpresa es que en lo que se está trabajando con AINCO en el Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad no es solo con la vista puesta en personas visiblemente discapacitadas, sino en el concepto de que toda persona tiene alguna discapacidad. Juan Luis Quincoces Soler, director general del CENTAD, que son las siglas del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, manifestó a este periódico lo que es una obviedad, que estamos en una sociedad envejecida, con una esperanza de vida cada vez más alta y con unas necesidades cada vez más exigentes, o sea, una clientela cada vez más numerosa. Juan Luis Quincoces es el director general de CENTAD. Es una fundación que se dedica a investigar todo lo que es accesibilidad para personas con discapacidad, claro. Bueno, gracias primero por todo, por estar aquí en San Fernando y además agradecer especialmente al CRMF y a Concha Mayoral el que nos hayan invitado. CENTAC es una fundación que se dedica a impulsar en todos los ámbitos la accesibilidad y la tecnología, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver en el ámbito de accesibilidad a través de la tecnología. Esto nace porque, en principio, las barreras son las que provocan discapacidad. La tecnología es una herramienta muy valiosa para quitar barreras, para mejorar la comunicación, para mejorar la accesibilidad. Pero, por otro lado, la tecnología, si no se sigue, si no se persigue, a veces genera nuevas brechas y nueva discapacidad, ¿no? Para eso nace la Fundación CENTAC. Yo siempre diferencio ese estudio de la tecnología aplicada a la discapacidad o a eliminar la discapacidad en dos ramas. Una que es la que se refiere a edificios, los edificios inteligentes que sirven para todas las personas, no solo para las personas con discapacidad, y luego la otra rama mucho más específica para personas con una discapacidad especial, ¿no? Bueno, con discapacidad somos todos. No hay personas con discapacidad sin discapacidad, ¿no? Las hay más evidentes, menos evidentes, sobrevenidas, etcétera. Pero en realidad todas las personas tenemos algún tipo de discapacidad. Yo no corro como Ben Johnson, ni salto como otras personas, ni veo a veces sin gafas o sin lentes, y otras personas tienen otras discapacidades, ¿no? Esta es la primera. O sea, en realidad todos tenemos algún tipo de discapacidad y tenemos que vivir con ella. El talento, la creatividad, las oportunidades de trabajo, el empleo, la información, el ocio es un derecho de todos. Y en la medida en que la accesibilidad esté presente en todos estos ámbitos, todos tendremos derecho a ello, ¿no? Entonces yo creo que para tener una sociedad un poquito más justa, más equilibrada, es muy importante no fijarnos en las distintas capacidades, sino fijarnos más bien en que tenemos todos derecho a poder optar a esos escenarios. Y yo creo que la tecnología, en nuestro caso, es una de las herramientas que se utilizan para conseguir una mayor justicia social, ¿no?, en ese ámbito.
Eso tiene que ser una fundación, evidentemente, porque una empresa diría, bueno, ¿a qué me puedo dedicar yo a investigar? Pues a cosas que sean más generales, que sean más vendibles. Pues no me puedo dedicar a investigar sobre una persona que tiene una deficiencia en concreto. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente hay un número de personas determinado que no hacen rentable el producto, ¿no? Bueno, la visión moderna ha cambiado, ¿no? La visión moderna ha cambiado, y de eso vamos a hablar un poquito luego, por varias cosas. Primero, porque la gran sociedad no son las personas aparentemente sin discapacidad, ¿no?, sino la gran sociedad, como todos sabemos, dependencia, cronicidad, envejecimiento, discapacidad son aspectos distintos. Sin embargo, están todos muy relacionados, ¿no? Y estamos viendo una sociedad donde ya actualmente casi un 17-18% de las personas en nuestro país y en Europa tienen más de 65 años... ...hay comunidades autónomas en España que superan ya el 20-25%... vamos camino de un 35-37% y probablemente un 40%... ...en más de una región, pero no solo en España, sino en toda Europa. Esto significa que uno de cada tres personas, como mínimo, tiene más de 65 años... y hay que recordar que las personas cuando tienen más de 65 años... entre un 40 y un 45% las mismas tienen discapacidad también. Si a esto sumamos que el envejecimiento está siendo un envejecimiento activo, con más empoderamiento, con más derechos, la legislación también apoya estas actuaciones, con más conocimiento, con más información, las personas mayores, las personas con discapacidad también tienen muchísimo más criterio, más información y más capacidad también de exigir no solamente sus derechos, sino exigir sus gustos, sus servicios, sus productos, etcétera. Esto está generando toda una corriente donde el principal cliente probablemente no sea mi hijo de 25 o 27 años, sino las personas que tienen más de 65, muchas personas con discapacidad, etcétera. Es un espacio de mucho negocio y de mucha oportunidad de mercado también. La información es poder. En esta época económica coyuntural, o yo espero que sea coyuntural, ¿hay un retro, o puede haber un retroceso en los estudios sobre accesibilidad? Bueno, yo creo que, como decía antes, en la medida en que, por un lado, estamos obligados legislativamente a no ser discriminativos y a tener una equidad, por un lado tenemos una actuación en los ámbitos públicos de impulsarlo. Por otro lado, en el ámbito empresarial, privado, además del cumplimiento que obligan las leyes, es un espacio de negocio, por lo tanto yo creo que nadie va a retroceder en esto, ¿no? Luego se está demostrando además que muchos ámbitos de este tipo están siendo son partidas de negocio para todos. Por ejemplo, cuando se decide incorporar en su momento, por ejemplo, un mando a distancia para las personas que no se pueden levantar de un sitio, en una televisión, me gustaría saber hoy en día quién no utiliza un mando a distancia, ¿no? Y si hemos puesto una rampa, vemos que por la rampa van triciclos, bicicletas, skates, cochecitos de compra, cochecitos de bebé, las personas caminando con el WhatsApp, dice, bueno, no sabemos cómo vivíamos antes sin la rampa, ¿no? Entonces, todas estas actuaciones que se hacen en principio detrás de una discapacidad concreta, luego vemos que las utilizamos todos. Yo creo que es al revés. Lo que ocurre es que nos falta a veces creatividad, nos falta a veces pronunciarnos sobre temas innovadores, y las personas que tienen requisitos especiales a veces nos dan pistas de qué escenarios, no siendo de una exigencia obligada para muchas personas, luego resultan muy cómodas, ¿no? Pues muchísimas gracias, y a modo de broma de despedida, ¿se imagina usted que nos quitaran el mando a distancia de la televisión? No, no me imaginaría. Muchísimas gracias. Obviamente el CENTAT es una organización sin ánimo de lucro, pero eso no deja de implicar que los avances tecnológicos se conviertan en artículos de consumo con o sin apoyo del sistema sanitario nacional. Un total de 24 trabajadores de los 100 que pertenecen a las empresas auxiliares que prestan servicio en el Hospital de San Carlos han sido despedidos desde el pasado mes de abril, y se espera que la sangría siga durante las próximas semanas. Tanto los afectados como los que todavía siguen trabajando han decidido constituirse en una plataforma llamada Plataforma Los Olvidados de San Carlos, y están manteniendo reuniones a nivel político para buscar apoyo. La intención no es otra que conseguir que las nuevas empresas que entren en el hospital subroguen al personal de las contratas, que entre otras cosas ya se conocen el centro al dedillo. Silvia Bello Fuentes, que fue la primera en ser despedida en abril de 2013,
es la portavoz de la nueva plataforma y la que explica, junto a otros compañeros, cómo están, con qué apoyos cuentan y parte de lo que está pasando en ese traspaso de poderes en el que no sale uno para que entre otro. Por ahora, solo sale uno. Ustedes son los olvidados del hospital. Es un término que ya estaba acuñado, porque desde el principio se ha visto que había un centenar de trabajadores que pertenecen a otras empresas que no han entrado en ninguna negociación entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía. Ahora ustedes piden que por lo menos se les tenga en cuenta, teniendo en cuenta que tienen un estatus diferente, se les tenga en cuenta a la hora de ese traspaso que se está haciendo de una forma un poco atípica entre una administración y otra. Sí, bueno, en principio está bien, ha habido mucho hermetismo en lo que es las negociaciones que han tenido las dos administraciones, lo que es Defensa y el SAS. Se habló de un traspaso o un acuerdo. Hubo una anterior plataforma, la cual todos apoyamos, pensando que era para el bien de la ciudad, que era para bien del pueblo. Y, claro, nosotros nos considerábamos también trabajadores del hospital, en el cual ahora, por lo visto, no nos han considerado trabajadores del hospital. Estamos perdiendo nuestros puestos de trabajo y se está diciendo que ya tenemos hospital en San Fernando, lo cual no es cierto, porque no hay ni tan siquiera urgencias ahora mismo y está habiendo más despido, vamos. Pensábamos que se iba a ir creando empleo y es todo lo contrario. O sea, que no se está haciendo un traspaso como suele hacerse. Yo entro y tú salgo, sino que el Ministerio de Defensa está saliendo, se está quedando aquello sin servicio y, lógicamente, las que están pagando son las empresas subcontratadas por parte de Defensa, ¿no? Sí, efectivamente. Defensa no está manteniendo los contratos como pensábamos o suponíamos que el hospital iba a seguir teniendo actividad como había tenido más o menos hasta ahora y que iban a mantener al personal y que ya cuando luego el SAS hiciera cargo pudiera subrogar ese personal, pero Defensa está cortando incluso antes de tiempo los contratos. Pero ustedes han tenido el problema de que ante ese hermetismo que ha habido en las negociaciones estaban tan tranquilos confiando en que iban a entrar dentro del paquete. Luego ahora llevan un tiempo perdido, el tiempo que podían haber estado haciendo esto, reivindicando que cuente con ustedes, ¿no? Es que de hecho decían que también estaban luchando por nosotros, que estuviéramos tranquilos, que iban a hacer todo lo posible por mantener a las empresas, que no nos preocupáramos, que estaban hablando por nosotros y a la hora de la verdad cada vez más trabajadores estamos saliendo, cada vez más empresas le están acortando los contratos y al final los perjudicados, los trabajadores, que es, parece que trabajamos allí pero no, nadie se hace responsable de nosotros. ¿Quiénes son los que estaban diciendo que estaban también luchando por ustedes? En la plataforma. La plataforma del hospital que lo componían tanto partidos políticos como la Federación de Vecinos y el personal del centro, vamos. ¿Cuántas empresas hay allí? ¿O había? Bueno, ahora mismo hay 9, había algunas más, pero lógicamente como han ido cortando los contratos, pues cada vez hay menos empresas. Y hay casi un centenar de personas, ahora mismo había de empresas, pero ahora mismo hay 24 ya despedidos en la calle. Despedido en la calle que no fue el 31 de diciembre, sino incluso antes ya empezaron a despedir, ¿no? Sí, sí, ha sido una cosa gradual. No están despidiendo a todo el mundo de una vez, sino de forma gradual, según creo Defensa convenga o le venga bien, porque hay personas como el caso del personal de urgencia, de allí de toma de datos, que terminaban el contrato supuestamente en marzo, pero le han avisado antes, se lo han cortado antes así de pronto. No sabemos el motivo, han decidido cerrar urgencias totalmente. O sea, usted una de las últimas damnificadas. Sí, yo estaba trabajando en toma de datos en el servicio de urgencia y nos dijeron que teníamos contrato con la empresa hasta el 31 de marzo. Y de buena primera, el día 12, por ejemplo, a mí me llamaron por la tarde de mi empresa diciéndole que les habían quitado el contrato y que el día 14 a las 12 de la noche era el último día que prestábamos servicio. O sea, son conscientes de que están en una situación de bastante debilidad, porque son empresas de fuera, con una, vamos, no se sabe tampoco los acuerdos que hay entre los empresarios y el Ministerio de Defensa. Ustedes son trabajadores, el último eslabón de la cadena, y están expuestos a cualquier cosa. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, nosotros pedimos, ante todo, que no haya más despidos. Nosotros lo que queremos,
para la ciudad es un hospital, pero un hospital a pleno rendimiento y que haya los servicios mínimos que debe de una ciudad con tantos habitantes. Y en ese caso también conlleva, aparte de la salud, empleo para la ciudad, pero no más desempleo, que es lo que están creando. Yo es que no lo entiendo de otra forma. Nosotros vamos a luchar por los puestos de trabajo nuestros y de la ciudad y del pueblo, y que toda la plataforma que quiera, asociaciones, vamos a empezar unas movilizaciones y queremos que se unan, porque esto creemos que es un bien común, que la lucha del hospital aún no ha terminado, porque el hospital está el edificio, pero todavía San Fernando no tiene un hospital. Ustedes están hablando con los partidos políticos. Hasta ahora han hablado con el Partido Andalucista. Me supongo que hablarán también con el PSOE, que tendrá algo más que decir, porque tendrá contacto más directo con la Junta de Andalucía. No saben nada, no le han dicho nada de si hay alguna posibilidad de que la Junta… lo último que sabemos es que el subdelegado del Gobierno decía que mientras esté el Ministerio de Defensa va a seguir manteniendo esos servicios, que se está demostrando que no. Lo está manteniendo con el personal de defensa, pero el personal de las contratas es el que está saliendo del hospital. Entonces, nosotros lo que pedimos realmente es que el personal que está dentro se mantenga y que el personal que, por desgracia, ya ha salido, lo tenga en consideración y que nos dé una oportunidad de volver y cuenten con nosotros en el primer momento que se creen los puestos de trabajo que se supuestamente se iban a crear con ese hospital. En el caso de mis cuatro compañeros, que hacíamos la labor de peonaje y recogida de basura, resulta que el contrato sí está, pero el contrato es tan bajo que no le interesa a las empresas. O sea que si la empresa hubiera seguido con su labor, estaríamos ahora mismo trabajando. O sea que en este caso no ha sido culpa del traspaso de defensa o de la Junta, sino de la empresa que no le interesa. Efectivamente. O sea, ya tienen ustedes un problema que se va multiplicando. Tanto el conflicto que el traspaso no se está haciendo, uno entra, otro sale, y las empresas que están saliendo. En mi caso, ¿no? Yo y otro compañero llevamos en el hospital 12 años. 12 años. Pero si la empresa se retira, lo tienen difícil. Han ido entrando empresas y se han ido subrogando. No ha sido 12 años con la misma empresa, sino que se han ido subrogando. En este caso, el contrato no salió hasta febrero. Se quedó, hubo un tiempo de impas durante un mes en que no salió el contrato porque no vino de Madrid, de parte de defensa. Y llegado el momento, la empresa que tenía adjudicada ese trabajo se ha ido a la quiebra, ha desaparecido. Había una segunda empresa que no le ha interesado el contrato. Los nuestros tienen más delitos, digamos. Porque es que el caso es que si hay dinero, a lo mejor no es lo suficiente como para que una empresa se meta, pero podríamos haber seguido todavía en el hospital. Entonces, ¿cuáles son los pasos que van a seguir a partir de ahora? Bueno, nosotros estamos hablando con todos los partidos políticos de la ciudad. Estamos pidiendo el apoyo, vamos a pedir el apoyo de muchos colectivos de la ciudad, y tenemos pensado de los miércoles a las 11 situarnos en la puerta del hospital y seguir reivindicando lo que estamos diciendo, que en San Fernando se están perdiendo más puestos de trabajo. El hospital se dijo que iba a ser un traspaso, que no se iba a cerrar, lo cual no es cierto, porque están cerrando servicios. Y yo creo que se está dando una situación muy atípica, porque la labor de personas como de emplatado lo están haciendo cocineros, o la labor de recoger basura la están haciendo los celadores. Es que es una situación bastante atípica la que se está dando, vamos. ¿Ustedes creen que el hospital no está funcionando correctamente? Bueno, correctamente me refiero al sentido de correctamente, porque si lo coge el servicio, lo hace otra persona, pues se está haciendo, ¿no? Eso sería una incorrección laboral, pero ¿está limpio? ¿Los servicios están atendidos? Hombre. Sí, hay una empresa. Sí, pero los fines de semana no. Hay una empresa que sí está haciendo la recogida de basura. O sea, que no lo está haciendo los celadores. Los celadores no. Los servicios están cubiertos. Los servicios están cubiertos bajo mínimo. Por ellos mismos, porque, claro. Como se está reduciendo los presupuestos y se ha reducido todo lo que es el trabajo, pues se está haciendo con lo mínimo. ¿La plataforma, se han puesto ustedes en contacto con ella? Aunque la plataforma es una cosa muy, muy etérea, ¿no? Porque lo conforman mucha gente. ¿Pero los trabajadores del hospital? Bueno, los trabajadores del hospital, muchos nos apoyan. Y cuando dice mucho, ¿quiere decir que no son todos?
Hombre, en un colectivo tan grande hay personas que a lo mejor piensan, es que yo creo que el error de la gente es que se hizo una anterior plataforma y se piensa que se ha conseguido lo que se buscaba, que era tener un hospital en la ciudad, pero ahora mismo lo que tenemos es un edificio, no un hospital. Por eso yo creo que hay gente que no está concienciada realmente del problema que está viendo y no sabemos en lo que va a determinar la situación, no sabemos las intenciones porque nunca había transparencia en las negociaciones de defensa ISA, no sabemos las intenciones reales porque de momento no se tiene constancia de que se vaya a abrir una urgencia, de que se vaya a abrir ninguna hospitalización el 1 de julio cuando se supone que el SAS se hace cargo. Entonces, un edificio tan grande, tipo ambulatorio, no sabemos si se puede mantener o lo que va a suceder con el hospital, pero la verdad es que la lucha pensamos que no ha terminado. Una vez que Defensa está en franco retroceso, que es algo que se está viendo, lo único que le queda es la Junta de Andalucía. ¿Han tenido ustedes contacto con la Junta o con partidos que estén cercanos a la Junta? Bueno, partidos que estén cercanos a la Junta, el PSOE, o Izquierda Unida, uno de los dos. Nosotros nos hemos reunido con los partidos y nos han dicho que van a intentar hablar o mediar o informarse, porque como no hay claridad y no se sabe nada, y estamos, digamos, a la espera de que nos digan algo los partidos. Ya, el SAT como tal no puede hacerse cargo de nosotros, sería la empresa que entrara, que se acordara de nosotros, que hemos estado allí muchos años realizando nuestra labor y trabajando a tope, vamos, bueno, cumpliendo con esto un trabajo. En este caso sería una cosa pues como se hace siempre, ¿no? Que la empresa que entra subroga al personal que tiene. Claro, no es nada excepcional. Somos subrogable como tal. ¿Eh? Tampoco somos personal subrogable como tal. ¿Por qué? Porque no es como normalmente cuando se han hecho concursos y entra una empresa y la que entra nueva nos coge por unas cláusulas o demás. Ahora mismo es que son cosas distintas, una cosa es Defensa, otra cosa es ELSA, obligación realmente no tiene. No, obligación, okay. Estamos hablando de buena voluntad política. Claro, de... en teoría si realmente tiene que contar con personal, si va a hacer uso del hospital y va a abrir, como decía, servicios, pues lo lógico es que antes de meter gente ajena, empiece por meter los que ya estábamos dentro y hemos tenido que salir por las circunstancias. Y a partir de ahí, porque se sigan creando puestos de trabajo. Además que conocen todo el hospital y todo el servicio. Yo creo que en el caso de la limpieza sí sería subrogable. Pero como pasa de Defensa a otro organismo, pues ahí es donde nos perdemos. Entonces necesitaríamos una asesoría, alguien que pudiera asesorarnos de manera laboral. Sí. De todas formas, yo sigo insistiendo en que parece más un problema, tampoco yo sé de esas cosas, pero parece más un problema de voluntad política, de que la Junta hable con las empresas, porque son cosas que no se pueden obligar a hacerlo, pero que hable con las empresas. Estamos de acuerdo en que si el hospital cerrara, técnicamente nosotros somos contrata, terminamos y tenemos que ir, por desgracia, a la calle, como hay en San Fernando, muchísimos parados. Pero es que la situación no es que el hospital va a cerrar. Supuestamente, yo insisto en que era un traspaso y que Defensa solo tenía que haber tenido un poco de buena fe de mantenernos estos meses hasta que el SAS se hiciera cargo. No hay tampoco, yo creo, más allá. Nosotros pedimos que en el protocolo, y lo intentamos, pero la plataforma anterior dijo que no había podido, que insistiera en, por lo menos, ponernos como personal subrogable o que hubiera alguna opción, oportunidad para nosotros, ya que el hospital va a continuar abierto. Pues esperemos que la cosa se arregle. Mientras tanto, queda pues lo que está pasando muchísima gente en este país, incertidumbre, que es peor hasta que no tener trabajo. Faltan unos 50 días para el Domingo de Ramos, menos de 2 meses en los que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía o el propio Ayuntamiento de San Fernando tendrán que ponerse manos a la obra para acabar con los boquetes que provocan la solería rota y el hueco de las vías del tranvía. Esa es la demanda que viene haciendo el mundo cofrade, al que se suma el propio Ayuntamiento a través del delegado de Presidencia, que anunciaba el envío de una carta del alcalde a los responsables de la obra para que aceleren un arreglo, que a estas alturas no es solo poner 4 losetas. Hay tramos que son ya un verdadero peligro público.
También el concejal del PSOE, Ignacio Bermejo Martínez, que además de concejal es cofrade, solicitó en el último pleno que se tapen las vías para evitar lesiones de los cargadores, así como del público en general que camina por la calle Real. Aunque en honor a la verdad, las vías deberían estar tapadas desde siempre, porque los E15 no esperan a la Semana Santa. Los cofrades confían en que el ayuntamiento volverá, o quien corresponda, volverá a nivelar el hueco de las vías con cemento, como ya hizo el año pasado, pero lo que realmente preocupa ahora es el estado de la solería. Toda la calle Real está hecha literalmente un asco, pero especialmente el tramo que va desde la Iglesia Mayor hasta la antigua Capitanía. Un tramo, por cierto, por el que cogen muchas hermandades, si no desde Capitanía, sí desde la salida desde la Herrán hasta la Iglesia Mayor. Hasta ahora hay que reconocer que, a pesar de los pesares, la Junta está cumpliendo cada año con esas requisitorias, o al menos parece que cumple con más ahínco, porque en realidad las vallas están en la calle Real todo el santo año y no solo en Semana Santa. Hacer deporte es bueno, hacerlo bien es mejor, sobre todo más seguro, porque no se trata de correr por el Parque del Oeste, la Ronda del Estero, el Sendero del Carrascón o muchos otros sitios que, al fin y al cabo, la isla es una ciudad llana y propicia para darse un paseo o una carrera. Y hacer caso de los anuncios que proliferan por las redes sociales y por las páginas de internet, asegurando que se adelgaza comiendo lo mismo y sin machacarse cada día, es malo, muy malo, a veces irreversible. Todo lo que no sea un equilibrio entre lo que entra y lo que sale no vale para nada. Y además, hay que tener en cuenta qué se quiere y qué se puede hacer, porque todo el mundo no es igual. Roberto Bustillo es diplomado en Educación Física y ha escrito un libro sobre cómo ponerse en forma, o algo más que en forma, en 12 semanas, en 3 meses. Esta es la parte de la entrevista que manteníamos con él y en la que explica que los milagros no existen, o sí existen, pero sudando la camiseta. Cuando hay un deporte de élite de por medio y hay que hacer unas marcas, el doping siempre está por ahí metido, que digamos yo es la oveja negra. Claro, esos son los culturistas profesionales, porque tienen que hacerlo. Pero, ¿tú te has dado cuenta algunas veces en el gimnasio que un chaval joven está desarrollando la musculatura excesivamente rápido o no acorde con su complexión física, y le has dicho, oye, que está metiendo la pata, que puede ir por mal camino? Claro, ya eso está en la persona, ¿eh? Si se quiere a lo mejor sincerar contigo, decirte, sí, pues yo estoy tomando esto, estoy haciendo algo, pero vamos, en el gimnasio donde estoy pocas veces he visto yo un desarrollo tan desacorde, tan raro. Incluso algunos puede haber de que hay gente que también te puede sorprender incluso, y personas que tú lo ves y en 2 o 3 meses pueden dar un buen cambio en el desarrollo, y a lo mejor su genética lo ha dado, porque genéticamente cuentan, tienen una gran genética, digo yo, que puede pasar también, que ha dado lugar a una persona con una gran genética tendente a almacenar poca grasa y a desarrollar una buena masa muscular, que potenciándolo y comiendo bien, se ha desarrollado en 2 o 3 meses mucho, incluso da mucho el cante, y la gente ha dicho, fulanito, ¿estará haciendo algo? Pero también hay veces que no están haciendo nada. Y la verdad que está claro, hay gente, el grupo de los insanos, como yo digo, siempre están ahí también, y se tienen que tomarán, abusarán en todos lados y siempre lo harán, digamos, a escondidas y están ahí. O sea que, en conclusión, estar bien necesita trabajo, necesita esfuerzo, necesita sudar. Como todo en la vida, si quieres aprobar un examen, tienes que estudiar. Más o menos machacarse, pero hay que entrenar. Una buena planificación es importante. Que... La segunda conclusión es que es para todas las edades. Para todas las edades, pero con una lógica, con sentido común. Un niño con 10, 12 años, 13 años, 14 años, hay ejercicios que no debería de hacer. No debería de cargarse la espalda excesivamente. Su desarrollo así lo puede informar. Una persona que tenga aquí la columna desarrollada, los huesos, si te metes mucho, si te intentas levantar mucho peso, puede que reduzcas un poquito esa evolución, ¿no? Ese desarrollo. Pero un niño a partir de 17, 18 años, que haga ejercicio habitualmente, que haya estado introducido en alguna disciplina deportiva o esté, normalmente un niño está preparado para trabajar un poquito el componente de la fuerza, e incluso puede venir hasta bien. A partir de esas edades yo pienso que no hay ningún problema. Y el límite que cada uno lo ponga.
Puede haber personas muy en forma con 80 años que pueden hacer el sistema de entrenamiento, o 90 años incluso. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, acompañado por el teniente de alcalde de Presidencia, Daniel Nieto, y el coordinador del espacio Camarón, Enrique Montiel, dieron a conocer este miércoles lo que se puede considerar como un hito histórico tras más de 20 años. El legado material de José Monje Cruz, Camarón de la Isla, descansará en su tierra una vez que abra sus puertas su futuro museo. Las gestiones iniciadas por el Gobierno municipal con la familia del Cantaor, en especial con su mujer Dolores Montoya Chispa y su hijo Luis Monje, han dado sus frutos y la próxima semana se firmará el convenio de cesión en usufructo por un periodo de 50 años de todo el patrimonio del Cantaor. Este patrimonio familiar, que podrán contemplar los que vengan a la isla y los propios isleños, estará formado por la vestimenta que Camarón usaba en sus actuaciones, sus inseparables gafas de sol, los premios obtenidos como discos de oro, de platino, los Grammy, guitarras, fotografías y hasta su coche, entre otras pertenencias. Llevamos trabajando en esta legislatura un tema que ha sido prioritario para este equipo de gobierno, que era en poner en valor a una figura universal como es Camarón de la Isla, y que en este ayuntamiento, después de 20 años de su fallecimiento, pues nos faltaba ese empuje. Un trabajo que ha sido complicado, complicado desde el inicio, pero un trabajo que en los últimos tiempos se ha simplificado y hemos tenido un interlocutor, yo creo que válido, y que además nos ha servido para canalizar también el que esta operación llegue a buen puerto. Y en este sentido quiero darle las gracias a dos personas que han trabajado muy, no voy a decir duramente, porque yo creo que el trabajo ha sido agradable, pero que sí han trabajado con tesón y que desde el primer momento tenían muy claro cuál era el objetivo, que era el firmar un acuerdo con la familia Camarón, que era lo primero que había que firmar. Y en eso ha sido pues un miembro de esta corporación, como era el teniente alcalde de Presidencia, Daniel Nieto, pero otra persona ha sido Enrique Montiel, a quien nombramos miembro de esa comisión o presidente de esa comisión, que ahora se constituirá, pero que teníamos claro que lo primero era trabajar para conseguir este acuerdo. Sin este acuerdo, todo lo de Camarón estaba en el aire. También tengo que decir, está aquí Manolo, que también, como amigo de la familia, que también nos ha echado una mano. Pero yo quisiera darle especialmente a Daniel Nieto, como miembro de esta corporación, que ha sido responsable político, y a Enrique Montiel, porque sin él esto no se hubiera llegado. Por lo tanto, también quiero agradecer ese esfuerzo y, sobre todo, la disposición de la familia Camarón para que ese legado viniera a San Fernando. Desde el primer momento, salvando muchas vicisitudes que había, la familia Camarón, Chispa, todos sus herederos, Luis, tenían muy claro que el sitio de ese legado también era su ciudad natal. Por tanto, quiero agradecer también a la familia el esfuerzo que hace. Para el alcalde, este acuerdo supone dar los primeros pasos, algo que en los 22 años anteriores no se ha hecho. Sobre el futuro museo, no quiso adelantar nada sobre su ubicación, solo que antes de que finalice esta legislatura se espera que estén acabados todos los trámites necesarios para iniciar su construcción. Nadie puede entender cómo Camarón de la Isla hoy no tiene un lugar privilegiado en San Fernando, cómo no tiene su museo, cómo no tiene su casa natal en funcionamiento ya. Pues poco a poco vamos poniendo eso en marcha. Y la segunda objetivo y la segunda deuda que tenía este ayuntamiento era el darle a la ciudad, el darle a sus vecinos, todo lo que significa Camarón para ellos. Esas dos deudas se empiezan a saldar cuando firmemos este convenio. La deuda que San Fernando tiene para con Camarón y la deuda que San Fernando, que el equipo de gobierno, que los equipos de gobierno tienen con sus ciudadanos, para poner en valor la figura
de Camarón y lo que significa en el mundo del arte. Como yo decía, en este sentido, San Fernando va a entrar y tiene que entrar por propio derecho en el mundo del flamenco. Tenemos claro que Jerez es una ciudad flamenca, tenemos claro que la Bienal de Sevilla, tenemos claro, pero San Fernando tiene que entrar. Tenemos grandes cantadores flamencos, pero tenemos algo que es único y en eso nunca hemos sido capaces de entrar. Pues San Fernando, con la firma de este convenio, también empezamos a dar los pasos para que San Fernando sea esa ciudad del flamenco que se merece. El convenio no solo va a suponer poder usar este material tangible, sino también poder utilizar de manera legal el nombre de Camarón, que en más de una ocasión incluso ha llegado a costarle algún que otro disgusto al ayuntamiento. Sin esto no hay museo, ¿eh? Sin esto no hay museo, no nos equivoquemos. Porque lo más que podemos hacer es comprar los discos de Camarón en el Corte Inglés y ponerlo, oiga. No, aquí tenemos lo que la gente quiere ver de Camarón. Cómo vivía, qué tenía y cuál es su patrimonio. Por lo tanto, vamos a contar también con un museo que en esta legislatura se van a iniciar también todos los trámites, y ese museo también tiene que servir como centro de estudio del flamenco contemporáneo. Esa es la ambición de este equipo de gobierno. Que Camarón también va a servir para que San Fernando entre como un lugar de referencia del flamenco contemporáneo. Con lo cual, tenemos un trabajo muy importante que hacer. Hasta aquí hemos llegado y ha costado trabajo, pero lo que nos queda ahora es lo más difícil, que es hacer realidad el sueño que hoy empieza. Un sueño que los isleños llevaban mucho tiempo esperando, incluso que la familia llevaba mucho tiempo esperando. Ojo, que también. Por otro lado, Loaiza anunció que ya está en trámite el proceso de licitación y musealización de la Casa Natal de Camarón y que el siguiente paso es conseguir que la fragua pase a formar parte del patrimonio municipal. Otra cosa por la que va este ayuntamiento, y también se lo digo, por la fragua de Camarón y de su padre. También sabemos que hay problemas, que no es fácil adquirirla, pero también vamos a luchar para que esa fragua se quede en el patrimonio de todos los isleños. Si ustedes recuerdan la entrevista que un servidor le hacía al alcalde a principios de año, José Loaiza aseguró que el Museo Camarón será como el Guggenheim de Bilbao, salvando solo las distancias entre Bilbao y la isla. Pues bien, en el Guggenheim hay mucho talento concentrado y lo que hay que ver es si es posible salvar las distancias en algo tan etéreo e intangible como es el talento, algo que, por cierto, no se compra ni se vende, como el cariño verdadero. Pero no será un servidor que en adelante acontecimiento, sino más bien desear que los responsables de llevarlo a cabo sean, al menos, talentosos. Por cierto, ya hemos entendido, o eso creemos, lo que es el espacio Camarón. Y ese espacio Camarón, que al final... Ojo, porque hay gente que dice que no entiende eso de espacio Camarón. Eso es espacio Camarón. Bueno, pues espacio Camarón es la isla entera. Es la isla. ¿Por qué? Porque son su casa natal. Porque son las callejuelas donde se movió y donde vivió. Porque es la Venta Varga. Porque es el Parque Sacramento donde dio su último concierto. Porque es el mausoleo del cementerio, porque es la fragua y porque será su museo y porque será la plaza iglesia donde cantaba saeta el nazareno cuando salía el Jueves Santo, porque el espacio Camarón es la isla entera. Lo decía el alcalde y nosotros hemos intentado concentrarlo en menos de 4 minutos y medio, que además sirven de despedida a este informativo. Sean ustedes razonablemente felices.
dicen de mí que más amena usar tiempo. Dice de mí, ay, que si yo estoy vivo, muerto. Entra en mi corazoncillo y el valle obvia a veces a mi enemigo. Dice de mí que va a amenazar tiempo. Dice de mí que si yo estoy vivo o muerto. Mi corazoncillo y el mayor.